Nos encontramos ya fuera del Museo del Transbordador Espacial Atlantis. Ahora nos dirigimos a lo que viene siendo tratar de entrar a los vehículos que nos van a llevar al área del lanzamiento del SpaceX. Este SpaceX tiene algo especial. Es uno de los propulsores que más tiempo lleva usándose. Y pues va aparentemente a romper un récord, que es de 30 veces más usado. Así que vamos a ver si tenemos break de ir hasta el área del lanzamiento. Es una nueva área que separó la NASA ahora para observar los despegues a 3 millas del lanzamiento como tal, desde la Torre 40. Así que más adelante vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver este lanzamiento. With just about 8 minutes remaining on the clock, and the Coast Guard helicopter. 20 seconds. 15 seconds. And here we go. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engine ignition. And liftoff. Liftoff of the Falcon 9 rocket. The 1067, making a record-breaking 31st flight. Going well so far in this mission, now more than a minute 30 seconds into the flight. SpaceX now firmly conditioning the Merlin vacuum engine on the rocket's second stage as it prepares for its first ignition. We're coming up to a few events in fairly rapid succession. Between 1968 and 1972, America launched 9 human missions to the moon, 6 of which successfully touched down, allowing 12 men to walk on the lunar surface. NASA's next chapter of lunar exploration, called Artemis, has the task of not just going to the moon, thank you.
Bueno, aquí estamos en el museo de lo que viene siendo el Atlantis en Cabo Cañaveral. Estos son los parchos que el Atlantis pues realizó como misión. Aquí están todas las misiones que realizó mientras estuvo activo. Como pueden ver, el día de mi cumpleaños fue su primer vuelo inaugural. STS-51J en octubre 3 del año 85, el día de mi cumpleaños. Así que lamentablemente, pues el Atlantis tiene mi misma edad. Esta área que nos encontramos es como si estuvieran simulando la reentrada a la atmósfera del transbordador espacial, y por eso es que el cuarto pues se ve de este color. Es como se ponía la cabina cuando estaba en el momento de the orbit burn, que es cuando entra la atmósfera y se quema, como quien dice. Y luego pues se pone clarito, como está aquí el cielo, y aterriza y llega a casa. Ahí lo tienen en la última imagen que se hizo de él. Su último vuelo fue de noche, cuando llegó a tierra. Y sobre mí está el Atlantis. Una de las máquinas más impresionantes creadas por el hombre. Y pues aquí están todos los recordatorios de lo que fueron los crew del Columbia y el Challenger, que perecieron uno en el ascenso y el otro en el regreso a la tierra. Ahí hay pertenencias de cada uno de los astronautas que participó en la misión. En el lado este que estamos enfocando está el Columbia, y en este otro lado los del transbordador Challenger. Son pertenencias, juguetes que tuvieron ellos cuando pequeños, cámaras, botas, aviones de montar. Por acá podemos ver que usaba también, era fanático de las espadas. Ilan Ramón, el astronauta de Israel. Y aquí tenemos a Krista y sus pertenencias también. La maestra que pereció en el Challenger en el 86. Y pues aquí es uno de los momentos más fuertes, ¿verdad? Aquí tenemos unas piezas del Challenger, de lo poco que se pudo recuperar luego de la explosión. Y acá se encuentra la cabina o los áreas donde están ubicados los cristales del transbordador espacial Columbia. Impresionante como una nave tan grande, ¿verdad? Se hizo mil pedazos en el espacio, en el momento de la reentrada. De hecho, el Columbia iba a ser el transbordador que iba a estar en el Smithsonian, en el Museo de Washington, Dulles. Y pues, gracias a que esto pasó, pues no pudo ser así. Ahora el que tomó su lugar es el transbordador espacial Discovery, y el Enterprise fue mudado para el Intrepid en Nueva York.